Hello, María Luisa. Hello, everybody. Hello. Good evening, María Edith. Good evening, teacher. How are you today? Are you fine, María Edith? Are you fine? Are you okay? Yes. Yes. Reina Abigail, what do you want to say? Reina? Reina? Quizás de accidente levantó la mano, Reina. Good evening, Good the evening, ones that are everybody. coming. How are you today, Rafael? Very good, teacher. Very good. Excellent. Are you excellent today? I hope so. Venite. A ver, ¿por qué le aparece un letrero a, creo yo que a Reina es? Pero vea que ustedes sí pueden hablar. Bueno, ya me habló Rafael. O Sí, sea que teacher. no es algo que yo he puesto. A ver qué es lo que pasará. Que se salga y que vuelva a entrar. Quizás lo que necesita es refrescar la página también, va. Otras veces lo que necesita es volver a entrar. ¿Qué vas a Ajá, que querer? se salga. Si algo le pasa a Reina, porque los demás sí No es pueden. Reina. Ayuda, dice. No sé cómo ayudarle yo, la verdad es que como. Si fuera cosa de la de lo del Zoom, sí se puede solicitar ayuda a soporte técnico, porque ellos son los dueños de esta cuenta. Pero en el caso de solo uno, sí yo creo de que es su quizás su usuario o algo así. Sí, así haga, Reina, salgas y luego vuelve a entrar. Good evening to the rest. I hope that you are having a nice night and you enjoy the class. The class is
going to be interesting. Okay. I am reading. Good evening, Zulma. I'm reading Abigail's message, but. Ajá. Ya se salió. Ahorita viene entrando otra vez. Vamos a ver cómo le va. Hello, Reina, can you? Ya, yeah, sí, ya. Yeah. Algo pasaba ahí. Now you are happy. Okay, let's begin, guys. Yesterday, remember that we were practicing the WS questions, right? And there were some WS questions that we didn't complete. So let us do it. As beginning of the class. Okay, guys, I want to talk louder because there are some noise outside my house. So maybe if I speak louder, they will realize that they have to stop. Okay, guys, welcome to this class. And yesterday, you know that we were practicing the W's question, and you. In the breakout rooms, you complete this exercise, the exercise 5, page 30. But we didn't complete it in the class. Okay, can you please give me the questions? Okay, I'm gonna sign, let me see. Victoria? Victoria, I don't see Victoria. Okay, lady, can you please tell me the number one? Okay, when do you write a report about the production? When do you write a report about the production? The production. Question, Mark. Okay, well, this is no... The space is, when do you write a report about the production? Okay, let us analyze if it is match with the answer, because the question has to match with the answers. Okay, when do you write a report about the production? I have to write a report about the production every day. Okay, that is the answer, every day, because you use when. Excellent. Okay, next, Jenny, can you please tell me the question number two? No, Jenny, you don't have it? No, I don't have it. Okay, Victoria, question number two. Where do you work? What do you work? What? Where? Where do you work?
Okay, let me see if your answer matches with the answer. Where do you work? I work in the blue building. Yes. Okay, there is the answer. Where? The blue building. The blue building. The blue building. Yes. Mm-hmm. Exactly. Okay, number three. Give me the question. Okay, the ones that were here, Jaime, give me the question number three. You don't have it, teacher. You don't have it. Okay, Marco? Do you have it, Marco? Question number three. If you don't have it, you can do it in this moment. No, no. No, Marcos is not here. Let me see. Marcos. ¿Será que se me escapó? En la pregunta, porque cabal en ese momento vi que disminuyó. No. Ok, Marcos, tell me, please. Are you here, yes or no? Because I don't see you. Hola. Teacher, yes. ¿Sí me escucha? Yes. Ah, tengo problemas con el audio. Lo siento. Okay, do you have the question, the number three? Number three. Mm-hmm. No la había hecho, teacher. Ah. Pero puedo intentar hacerla. Okay. Solo que... Moisés, do you have the number three? Tres no la he hecho, teacher, solo la cuatro. Ok, nadie ha hecho la tres. Rafael por seguro la ha hecho. Confío en él. Ok. Tell me, number three. No. No, teacher. No, you disappointed me. María. Okay. Reina, María, number three. Start working. What I do. What do? Piense que yo no sé si es algo del volumen o no sé por qué, es que casi no los estoy escuchando mucho. Vea, pero no respondió, va, Reina. Porque, what sino... do? Ah, ok, vaya, hoy sí ya. What do, what do? María. María. And I start working at night. At night? Sí. Okay. No, de 10, quería decir. ¿Cómo? 10. 10. 10. At 10. Yes. 10 p.m. Yes. Yeah. Okay, let's see if the question is correct. Because remember that if the question is correct, it answers the question. Okay. What do you do? What do Maria and I start working at 10 p.m.? Maria and I start working at 10 p.m. Okay, what? Answer what? Remember, when is every Friday? Where? In the building. And what? I don't what see. I... Porque acuérdense de que what es una cosa. Es una cosa, ya sea física o abstracta. Entonces, no. A usted se le escucha cortado, teacher. Sí, teacher, a usted le está cayendo el audio por rato. A mí es. Bye. ¿Y ahorita? Lo mismo. Yo le escucho bien, teacher.
Yo también. Yo lo escucho bien. Sí, yo lo escucho bien. Ok. Vaya. Voy a volver a explicar esto. No sé si ahora ya me van a escuchar bien. Les estaba explicando sí. De que la pregunta responde. Mejor dicho, la pregunta tiene que ser que responda la respuesta, que ya estaba. Entonces, en el caso de what es cuando preguntamos una cosa, ya sea física o abstracta. Entonces, en el caso de María and I, start working at 10 p.m. and no hay ninguna cosa. Al menos que hubiera sido what time, Reina. Tal vez what time. Y, pero en ese caso, si fuera what time, ya what no time? Llevaría a la hora, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos saber. ¿Qué les parece si lo hacemos así? Miren, aquí hay varias posibilidades. Les voy a decir la, les voy a decir una. Yes. ¿No sería what time María start working? What time do María and I? They. Porque solamente son dos, ¿verdad? Ah, okay. Okay, do, entonces queda do, porque acuérdense que do es cuando es plural. And I, ¿verdad? And I start working. Okay. No se preocupen, aquí todos estamos aprendiendo. Okay, y mientras más hay posibilidades, mejor. Okay. What time do Maria and I start working? Okay, Maria and I start working at 10 p.m. Hoy sí, ¿verdad? What time? ¿Dónde está la respuesta? At 10 p.m. Okay. Aquí hay más posibilidades, fíjense. Les voy a decir dos posibilidades más. Teacher, borremos esto. Yes. ¿Y si le quita el ING al work? Working. Uh-huh. Vaya, aquí el verbo trabajando. Es start. El verbo es start. El verbo principal, ¿verdad? El working es un verbo complementario. Eso ustedes lo van a ver en estructuras más avanzadas, pero les puedo dar un adelantito. Cuando un verbo es complementario, puede tener dos funciones. Puede tener lo que le llamamos gerundio o infinitivo. Entonces, ustedes van a aprender qué verbos, cuando son complementarios, cuáles pueden ocupar como gerundio o cuáles como infinitivo. En este caso, working es un gerundio. Entonces, por eso tiene el ING. ¿Sí? Okay. Más o menos, ¿verdad? Sí, lo que a veces no doy explicaciones tan así porque pueden confundirse un poquito, pero esa es la razón por la que working es un verbo complementario, ¿verdad? El verbo principal aquí es start. Vaya, okay. Ahora le voy a dar otra pregunta posible aquí que podían haber hecho. Ok. Who starts working at 10 p.m.? Who starts working at 10 p.m.? Who starts working at 10 p.m.? Okay, the answer is, como es una pregunta, no se sabe qué es la base de la respuesta. Fíjense de que el inglés hay explicaciones gramaticales, pero tanto así que no se pueda salir de un patrón, a veces no es tanto así, porque usted pregunta quién, pero ¿y qué tal si fueron varios? ¿Va? Entonces aquí el who siempre se pregunta con el verbo en tercera persona. Ok, who starts. Ahí la pregunta sería, ¿quién inicia a trabajar a las 10 p.m., verdad? Ajá, entonces sería la respuesta María and I. María who, porque who es quién, ¿verdad? O quién es, pero en este caso solo es quién. Entonces la respuesta, María and I. Who start working at 10 p.m.? María and I start working at 10 p.m. Okay, no otra, a otra posibilidad, no, el who no lleva auxiliar. Este who es forma especial de preguntar who.
Porque es un, lo que quiere saber es la persona que hace la acción. Okay. Okay. No la persona a quien recae la acción. Piense la de que no viene siendo igual. No, no es lo mismo. Porque fíjense de que yo le quité, sinceramente le voy a decir, quité la slide que explicaba bastante eso porque no quería enchibularlos mucho, pero ya me metí en eso, así que la voy a volver a poner quizás y se la voy a explicar aparte, ¿ok? Por la diferencia, hay dos formas de usar el who. Una cuando queremos saber la persona que hace la acción y otra cuando queremos saber la persona que recae la acción. Son dos. Okay, entonces cuando queremos saber la persona que hace la acción, entonces la hacemos de esta forma. Who, y el verbo va en tercera persona. Who starts, o sea, ¿quién comienza trabajando para las 12? Okay. Vaya, esta es otra posibilidad, possibility. Vaya, ahora otra possibility sería, les estoy dando esto para que vean ustedes cómo podemos hacer preguntas y la información, la respuesta de acuerdo a cómo nosotros queremos saber. Ok, so what do Maria, hey, what happened? And I start working at 10 p.m. No, what do Maria do? Okay, sorry. Here is what do Maria and I do at 10 p.m. Okay, 10 p.m. Okay. Dos veces va el do. Es que uno es el auxiliar y el otro es el verbo principal. Okay. Acuérdense que la pregunta siempre lleva do or does como auxiliar. Eso no significa nada. Solo es un auxiliar para hacer una pregunta. En cambio, el do es el verbo principal. Okay. What do Maria and I do at 10 p.m.? O sea, ¿qué hace María? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va, porque do es hacer. ¿Qué hace María a las 10? ¿Qué? What do Maria and I do at 10 p.m.? Maria and I start working. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Que start working. That is the answer. Okay. ¿Ya vieron todas las posibilidades? Y aquí, como les decía, en la número uno, también hay más posibilidades de que yo podría haber hecho preguntas. Aquí queda abierta, okay. Vaya, la número cuatro sí me dijeron varios que sí la tenían, vaya. Entonces ahora veamos si es cierto. Ok, Moisés, do you have the number four? Sería, how do you do the things in the pulp? How do you design? Sign? Design in the product and others, no, and y el product, no. How do you design in others and others in the like product. Product, ah, in the product, yeah. How do you design the product, yes, like yes. This, yes. Is that the only question? Yes. Okay. Let me see if he answers. Okay. How do you design the product? We design and others create a new product. Remember that how is a way, is a manner. O sea, es una forma de cómo lo va a hacer. ¿Cómo diseña usted el producto? We design and others create a new product. Yes. It's implicit, right? It's implicit. It can be. Okay. I'm going to accept it. Okay. And number five, who wants to give me the number five? Who wants to tell me number five? Mambo number five.
Zulma, do you have number five? No. No, no lo terminé, teacher. Luz María. Luz Yamilet, sorry. Marco, do you have number five? Okay, if you didn't do it, you didn't finish, with, let us do it together. Let us do it together. Wait. Let us do it together. Together. Okay, number five. The answer is they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Okay, we have an activity. If we have an activity, we can ask what do they do? What do they do? Okay. Or because we have here because is por qué, right? It's a reason. Because we have to talk about the inflow and outflow is a reason. So you have to you can ask the question using why. You can ask the question using who, and the answer is they. But let us ask the question using why. Why? Because we have an answer. Okay, we have an answer, so let us do it using why. Why do they... recuérdense que siempre tenemos la palabra de pregunta, el auxiliar, después el sujeto, luego, esa es la base, ¿verdad? Luego el verbo. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Okay, why do they have a meeting? Remember that why is a reason. Okay, so you say, they have a meeting because we have to talk about the influx and outflux. Okay, do you see? You answer the question. It's okay. Is it clear, guys? Questions? Preguntas, questions? ¿Qué significa we? Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando vamos a usar en preguntas, así como en español, cuando usted hace la pregunta, dice ¿por qué? Lo hace separado, ¿verdad? ¿Por qué? Lo separa y tilda la E. Y cuando lo responde, pone ¿por qué? Lo pone junto y no lo tilda. Ah, pues en inglés también hay una diferencia. Cuando pregunta, lo dice con why, y cuando lo responde, lo dice because. Okay. Why do you study English? Why do you study English? Dice, I study English because it is important. I study English because I like it. I study English because it is necessary for my life. It is necessary for my work. Okay, entonces ya ven. Why es una razón. Le están pidiendo una razón. ¿Por qué? Y usted responde con un because. ¿Por qué? Pero ya dando la razón. Okay. Another question? No? Entonces, yes. Teacher, yo diría ¿por qué? ¿Por qué tienen? Ajá. La yes. Palabra. Why? ¿Por qué? Why do they? How? Ya miren. Ajá. Ya sería ¿por qué tienen una? Ya todo unido. Porque ellos tienen una reunión. Miren la reunión. Ya cambia la palabra, ¿va? Ya cuando une, why con do. Mm-hmm. Why do they have a meeting? Allí cambia, ¿va? Porque si solo pongo why se dice, ¿va? Sí, este, solo dice por qué, pero cuando ya pongo el do. Ya es pregunta. Es que el, fíjense de que el do
Si usted quiere traducirlo, cosa de que la verdad es que yo no soy partidaria de estar traduciendo mucho, porque cuando se traduce mucho, no se aprende muy rápido, ¿no es? No se aprende, es mejor aprenderlo más así, a la brava, como decir, más directo. Ajá, entonces es mejor, no le digo que de vez en cuando no necesite traducir algo, ¿verdad? Pero, digamos, si usted traduce el do y el das, no es ningún significado. No hay ningún significado. Entonces, es un auxiliar que es para hacer la pregunta en este caso. Para unir, para una pregunta. Ajá, si usted no le pone do, entonces no es una pregunta. Ajá, es cierto. Sí, ahí sí tenía yo una duda, pero decía yo. Ajá, porque estaba así, pero sí, ahí donde veo que para hacer la pregunta ya se une. Ajá, ¿va? Tengo que poner aquí el do. Pero acuérdense que estamos poniendo el do porque aquí vimos solo preguntas con I, you, we, they. Ok, ahora en esta clase toca ver con los otros sujetos. Ok, so we finish this part. Ok, and begin the presentation. Okay, the topic is how to use simple present information questions. Continue with the topic. Continue with the topic that yesterday we studied the information questions. And we continue what yesterday we studied the information question with I, you, we, and they. Today, we study the information question with she, he, and it. Okay? That is the purpose of today. No me está pareciendo lo que está. Ajá, ni a mí tampoco. Oh, well. A mí tampoco, teacher. ¿El qué es lo que no aparece? Lo que ella está explicando. La presentación. A mí sí me you need la permisión que aparece. Where do you work? Ajá, ese sí, ahorita sí ya. Ahorita sí, ya. Ajá, es que okay. No me parecía nada. Cuando yo estaba explicando, no me salía nada. Es que yo creo que es el internet, hay veces es como, acuérdense que hay una velocidad de subida y hay una de bajada. Entonces yo lo bajo y a ustedes les sube un poquito después. Quizás muy rápido me puse a explicar, va. Bueno. Okay, the unit, remember, is where do you work? Where do you work, okay? And the objective is use simple present information questions. Continue with the information questions. I was telling you that today is with the subjects I, and sorry, she, he, and it, okay? The third person singular. Okay, now we have a game to introduction for this class. We have a game. This is a competition, right? This is a competition. And here you have questions and answers. Okay, vaya, esa competencia la van a hacer en grupos. Lo voy a mandar en los breakouts, grupos solo de tres grupos. Les voy a explicar. Vaya, aquí hay respuestas. Y en esa franja roja están las preguntas. Las preguntas. Ok, entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Va a haber un moderador por grupo. El moderador, que es el que comparte la pantalla siempre, va a ir asignando en el grupo, uno por uno va a ir diciendo. Que el que adivine va a tener 10 puntos y el que no adivine no va a tener los puntos. ¿Ok? O sea, una competencia. En el grupo van a ver ustedes quién gana, quién es el que tiene los puntos y quién no. Entonces, cuando
La primera, por ejemplo, digamos que yo soy la moderadora y Moisés y Victoria son de mi grupo. Entonces yo digo, Moisés. Entonces él comienza con la número uno. Susan is 25 years old. Entonces él me dice la pregunta. Y va a descifrar cuál es la pregunta. Entonces yo quito la franja, eso se mueve, miren, ve. Eso se mueve, pero en el, permítame. Se mueve en la presentación, no en el, en la forma de presentación, así, ve. Cuando yo lo pongo así, se mueve. Muévalo, pero... Permítame. Ok, ve. Se mueve, ve. Ah, ya vi. Se mueve. Vaya, entonces usted descubre. Usted la descubre la pregunta. Entonces, si la adivinó, entonces tiene los 10 puntos. Si no la adivinó, no los tiene. Vaya, ah, entonces, okay. Vamos a ver si queda. No sé yo quiénes van a quedar como moderadores de cada grupo. Pero el que quede de moderador, por favor, este, ahí, ¿verdad? Ayude con la, quitando la, esa franjita. Ok, let's Moisés and Reina, Rocío Reina, seis son. Café tiene falta. Comparto yo. Vaya, no se vayan a pelear por ser el moderador. No se vayan a pelear. Demasiado, dicho. Ya veo que aquí casi todos son. Ya voy a ver si hace falta en algún otro. Lo voy, voy a ver si muevo a alguien, lo siento. Porque veo yo que no. Aquí hay varios. Sí, lo pueden ver. Who is the moderator here? ¿Quién se quedó compartiendo? Victoria. Victoria, okay. Yes, yes. No tenemos a nadie que nos comparta. Oh, sorry. Sí, que hay un grupo por ahí que está súper poderoso, que son ahí, han quedado todos los que comparten. Sí, ahí está Marcos. Voy a ir a ver si, si en el otro grupo, a ver si quiere, porque me dijeron que no querían, vale, no querían salirse. Bueno, voy a ir a ver si alguien se quiere pasar para esto, ¿ok? Teacher, yes. Lo podemos hacer en el cuaderno, digamos. No, eso no se puede en el cuaderno. Sí, permítame, ya voy a conseguirles a alguien, permítame. Bueno. Iris. Hello, hello. Marcos, no sé si se puede pasar a otro grupo. Fíjese, usted comparte, ¿verdad? Sí. Por, porque hay un grupo que no hay quien comparta. Así que lo voy a mandar para ahí. ¿Eh? Ok, ok. Ah, salvado. Salvado por la campana. Hello, Reina. Hello, no sé qué pasó, teacher. Ya la voy a... ¿En cuál estaba? No, no me fijé, que no me salió nada. Permítame, ya la pongo. Sería, la voy a poner, quiero ver. Yo creo que con Abigail. En la número 2 me queda bien ponerla porque ahí es donde hay pocos. Manuel, what happened?
Sí, me sacó del grupo, no sé por qué. Vaya, ¿en cuál estaba? ¿En el 3, va? Sí, no, es que no, no había nadie que compartiera. Ajá, la, ¿lo pongo en otro? Sí, está bien, está bien. Ok. What do country is he from? ¿Cómo? What do country is country is we are from. The from, no. Sí, pero falta algo, falta el auxiliar. Miramos entonces. Bye. Ah, qué valor. No, ah, bueno, que lo diga alguien más, este, o que se pasen a la siguiente y voy. A ver, alguna ahí que la sepa entonces. Lady, María. Ustedes sí lo entienden. How old is Susan? How old is Susan? Uh-huh. Sí. A ver. Le salió premiado. Ya, ya lo, ya había visto la copia, vaya, la vi. Vaya, Lady tiene 10 puntos. Lady ya llevó los primeros 10 puntos. Vaya apuntando los puntos usted, Marco. Aquí los tengo en el cuaderno, 10 la vamos a poner. Gracias.
Se va. Ajá, es que tenía que preguntar por qué te gusta el inglés. Ah, ¿Por qué estudias inglés? Ah, porque estudias. Ajá. Porque le gusta el inglés. No habíamos visto, no le habíamos dado sentido al... Estaba tan fácil y la tomamos tan difícil. En estudio me faltaba. Ajá. Sí. Es que ellos le dijeron el where. Ajá, por eso sería where works. Eso que es una pregunta. ¿Use el auxiliar? Un auxiliar, exacto. El auxiliar sería en tercera persona. Where, acuérdense que ocupamos un auxiliar para tercera persona. He working. Where does he work? ¿Puede con la cuatro entonces? Where does he work? ¿Cómo? Where does he work? Where does words. Correcto. Where does he work? Okay, lady got 10 more points. Nos acabamos las preguntas, teacher, para más puntos. ¿Cuánto tiene lady ya? 10 tiene. But she answered how old is Susan? And where does he work? Solo me... It's 20. Solo me faltó María. Okay, María Luisa. María Luisa. Uh-huh. Yeah, David. Yes. No, yo respondí la segunda, pero yo dije what I visit y la I era what I de class. ¿Está correcto ahí o no? Porque... solo what I visit, no, porque... Porque como what time is it, solo diría it's 8 p.m. Okay. Como es de it's at, entonces quiere decir que es algo que es a esa hora. Okay. O sea, sí. Teacher, ahí... nosotros algo que observamos de esa pregunta es que con, yes, con la respuesta que nos dan se podía formular varias preguntas. Sí, porque... no, o sea, tal vez el complemento puede variar. El complemento puede variar, pero lo que es la estructura en sí, no. O sea, what time, no hay otra forma. Por ejemplo, sí, juego. What time is the birthday? Pero como es juego, acuérdese, ¿verdad? Entonces, ¿adivina o no adivina? Okay. Marco va a decidir. Ahí le dejo la responsabilidad. Sí, hombre, sí, el complemento que lo dijo más o menos bien. Muy bueno. Sería how are they? Ellas son muy agradables. Entonces mi pregunta sería how are they? How are they? Sí. How. Respuesta definitiva. Respuesta definitiva. Okay. Tiene que ganar 10 puntos. Ay, qué suspenso. Ay. It's okay. It's okay. No, pero sí se ganan los puntos porque your parents are they.
I have a question, teacher. Uh-huh, yes. In the second. Thank you, teacher. What time? Uh-huh. Aquí la pregunta es, what time is the class? Uh-huh. Y la respuesta, it's at 8 p.m. Pero uh-huh. No, la respuesta no especifica clase. Alguien respondió, what time is it? O sea, la pregunta, creo que es válida, ¿verdad? Porque no especifica clase. Ah, por ahí me preguntaban eso también. Fíjese, exactamente lo mismo dijo David. Uh-huh. Este, no, fíjese que no es lo mismo. Porque si yo diría, what time is it? Respondería, it's 8 p.m. No uh-huh. Le pondría at, porque aquí el at me está dando que es una actividad. Ah, ok. No es lo mismo. Uh-huh. Entonces, ahí sí, what time is it? No. No cabe. No. Okay. Vaya, podrían hablar. O ya terminaron, ¿verdad? Pero como el moderador decía si sí o no, Moisés decidía, ¿verdad? Pero de cierta forma el complemento podía haber variado, ¿verdad? Cualquier otro. Uh-huh. Podía haber variado. Clase, ahí la cosa que dijo, what time is it? What time is tal cosa? What time is the class? What time is the meeting? Cualquier cosa puedo, y what time is es lo más principal. Ok. Aquí en where is he from, sí creo que no había para dónde va. En how old is Susan, tampoco. Where does he work, tampoco. Aquí sí, who is your partner? No, ¿verdad? Tampoco. Aquí en how are your parents, sí, podía haber dicho ella de ahí, y estaba bien también. Estaba bien, ¿verdad? How are your parents? Uh-huh. Okay. Okay. That's it. You finish. Finish. Who is the winner in this group? No winners. No winners. 10. Cada uno. A ver si es así. Está hablando de parientes y dice mi pariente es Robert. No, partner es no pariente, es compañero. Es compañero. How is your partner? No. Compañero. Sí me confundo con él. Vamos a ver. Ay, no se puede. Está en la calle. Sigue. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? No quiere. Ay, no quiere. Ahí está. Who es como habla de persona. Mhm. Who is your partner? In the last one. La última.
Hello. Okay, who is the winner? Who are the winners? All of you are the winners. Okay, solo una preguntita. ¿Quién de ustedes es que pone Shalom en el grupo? ¿No hay nadie que pone Shalom en el grupo de WhatsApp? De WhatsApp. Ahí, ahí me doy duro sabiendo quién es el que escribe. Ok. Bueno, quizás no es nadie, ¿verdad? Que es de inglés corporativo, que estaban pero diciendo nos vamos a ver en la clase. Ok, bueno, no es nadie. Continue. I party attendance, everybody. Okay, say present. Alfredo. Hello. Present. Present. David. Present, teacher. Guadalupe. Guadalupe is not present, right? Jaime. Present. Jenny. Present. Jorge. Okay, no, no, no. Jose Mar, no, okay. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marcos. Marco. Present. María Edith. Present. Present. Moisés. Present, teacher. María Luisa. Present. Mónica. Present. Rafael. Present, teacher. Rafael, okay. No, es que no, no le dije. Rafael es present. Present, teacher. Ajá. Reina Milagro. Present, teacher. Milagro, ajá. Reina Abigail. Present. Rocío. Present. Zulma. Present. En Victoria. Present. Okay, guys, continue. A little bit quick. Okay. Little review. Okay, little review. Un pequeño repaso, eso lo vimos ayer, okay. Information question, they are used to request information that has not been previously mentioned. Okay, for example, if you say who, you don't know who is the person, but you want to know who. Okay, unlike yes, no question, W information question always contain a supposition. Okay, so yes, no question, you have a supposition. And the information question, no, right? They always begin with a word, with a WH question word, what, where, when, why, which, how, whose, whom, who. Okay, what are the W question words? What, things, who, people, where, place, when, time, whose, position, why, reason, which, choice, whom, people, how, manner. Okay, voy a preguntar otra nuevamente en español esto porque en la práctica vi que se les había olvidado algunos, okay? What is qué, right? Si usted va a preguntar cosas abstractas o concretas, o sea, físicas o abstractas, pero son cosas, ¿ok? Who, si va a preguntar personas, ¿ok? Where, si va a preguntar lugares. When,
si va a preguntar fechas o tiempo. Podría ser implícito. When es bien, when es general de tiempo, ok. Time. Who's, de quién, si va a preguntar de quién pertenece a algo, ok. Why, va a preguntar una razón de algo. ¿Por qué te gusta inglés? Why do you like English, verdad? Which es cuál, pero en selección. Ayer estaba viendo que me estaban confundiendo el what con el which. Los dos son cuál, pero la diferencia es que aquí en what no implica una selección. Y en which sí implica una selección. ¿Cuál ese o el otro, verdad? Es una choice, es selección, una opción. ¿Okay? Son opción. ¿Whom? ¿A quién? Personas, pero como objetos. How, una manera, ¿okay? Un modo de cómo hacerlo. Okay, that's it. Okay, example of information questions. Examples. Okay, information question would be, okay, you have WH question word, verb to be, subject, and complement. We have, where are they from? Where are they from? What is your name, lady? Simple present information questions. WH question word, do or does, subject, verb, complement. You say, what does he do on vacation? When do you play football? Next, okay, WS questions. In the simple present, but when you are using I, you, we, and they. And you here again, okay. For example, you have, what do you do? And what do I do? I supervise the production workforce. Okay, in this question, when I say, what do? It's because you are asking the activity. Okay, because do is hacer, right? So you are asking the activity. What is the activity? Supervise. Okay, the production. Mm-hmm. Where do you work? Here you are asking the place where. Where? What is the answer? I work in the accounting department. Accounting department is the where. When do we go to the meetings? To meetings? Answer, we go to meetings 2 times a week. So when is asking about the time. And then the answer is 2 times a week. How do they plan the marketing? Answer, they investigate the customer's needs. How is the manner? Okay, so what is the answer? They investigate the customer needs. That is the manner. That is the way. What time do you take a breakfast? Here is because you asking the time, but about the activity, right? About the activity is take breakfast. So the answer is I take breakfast at 8 a.m. You're asking the time of the activities is at 8 a.m. Okay, that is the explanation that I gave you yesterday. Okay, now how to use simple present information question again. Simple present information question. WH question word, do, subject, verb, and complement. Then example, when do you play football? And continue. Okay, this is the structure that is for today. Okay. Here you have the WH question, but use with she, he, and it. Look at the difference. The difference is that you use the auxiliary does. Does for third person singular, okay? Question, what does she do on Saturday and Sunday? Answer, she visits other companies and has meetings. Remember that in the answers, affirmative sentences, you use the verb in the third person singular form. In the case of visit,
you have visits. Okay, in the case of have, you use has in the third person because you are talking about she. Okay, so what does she do on Saturday and Sunday? The question is about the activity because the verb is do. You're asking the activity. So what is the activity? Visits. Okay, that is the activity. And has meetings. Okay, where does he go on Tuesday's afternoon? The answer, he goes to the company's headquarters. Okay, headquarters. And here, the question is about a place. What is the answer? Company's headquarters. That is the answer. Wait a minute, please. Wait a minute. Because I didn't see this. In this case, we can say headquarters is sede, right? Among other meanings, but in this case, it's sede. We can say cuartel, right? El que yo me sabía, okay, cuartel. But you can see that, porque en las compañías no hay cuarteles, ¿verdad? Entonces, también en otro significado es sede. Okay, headquarters. Next question. Which department does our boss supervise? Okay, answer. Our boss supervises the marketing department. And which, remember, is asking a choice. Asking a choice. So what is the choice? The marketing department. No, the production department. No, the marketing department. Okay, that is the option. What time does Miguel start to work? Okay, Miguel starts to work at 9 o'clock. Okay, so the question is, what time does Miguel do the activity, start to work? So the answer is at 9 o'clock. Okay, piense de que cuando nosotros hacemos preguntas de información y digamos ustedes están hablando con un americano, por ejemplo. Usted puede hacer su pregunta, ¿verdad? Pero no necesariamente le van a decir todo este montón de palabras. Por ejemplo, si dice, what does she do on Saturday and Sunday? No le puede decir, visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday's afternoon? To the company's headquarters. Which department does our boss supervise? The marketing department. What time does Miguel start to work? At 9 o'clock. Okay, se fijan, ¿verdad? Entonces, la respuesta puede ser, no necesariamente toda la oración, puede ser exactamente solo la información que se quiere saber. Pero eso, cuando ustedes ya vayan más avanzaditos, espero que lleguen, ¿verdad? Que no se retiren. Lo van a ir manejando así. Ahorita se les enseña así, respuestas bien completas, porque ustedes están aprendiendo. Y es necesario que ustedes lo hagan así, para que ustedes, como de manera escrita, sí se necesita hacer oraciones completas. Entonces, por eso es que se les enseña así, porque como es inglés para el trabajo, es un inglés bien formal. ¿Ok? Entonces, en forma completa es formal. En forma incompleta, solo las palabras, ¿verdad? Eso es un poco más informal. No es que sea incorrecto, es que es informal. ¿Ok? Pues si alguna vez ustedes oyen. ¿Yes? En la última pregunta dice, what time does Miguel start to work? ¿Yes? Y dice, what? Y como está hablando de tiempo, no se usaría when. ¿O por qué se utiliza what?
What time? Está hablando de tiempo. Ajá. No, es que what time, what time es la palabra de pregunta. Ok, what time, así, las dos palabras, what time, es la palabra de pregunta. Vaya, what, solo what, es que, ¿verdad? Where es donde, which, el cual, pero what time es son las dos palabras. Ok. Ok, así se usa, ok, para saber el tiempo. Hay otras, por ejemplo, how long, hay dos palabras, how long. Esas son, hay más, ¿verdad? Hay más question words de las que se les enseña aquí, pero ya las van a aprender todas, ¿ok? Hay unas cuantas más. Por ejemplo, how many, how much, lo van a ver en el nivel 2. Y esas también son palabras de pregunta, ¿ok? How many, how much. Ok, continue. How to use simple present information questions again. Simple present information question with do and does, right? Well, only with does. W is question word, does, subject, verb, complement. What does he do on vacation? Only that. Okay, how to use simple present information question again? This is an exercise, okay? Look at the number one. What do you need? In parentheses is a blue tie. Okay, so the answer is a blue tie. And what does she want? In parentheses is new bags. Okay, so what is the answer? So I say, what do you need? For example, Moises. I ask you the question, what do you need, Moises? What do you need? And the answer is a blue tie. What is your answer? What do you need? No. New car. I need blue tie. Exactly. I need a blue tie because the question is for you. Okay. In the second, what does she want? What is it? I want it back. Well, in the number one, the question is for you because it said, what do you need? But in the question here is, what does she want? So the answer is? No. She wants need bag. She wants or want. She wants? Wants. Uh-huh. With S, right? She wants? New bag. New box. Excellent. Okay, so we have here more. And look at the next. Complete the question with do or does. Here you only decide according to the subject if the auxiliary is do or does. That's the only thing that you need to do here. Next, complete the question where. Okay, number one, your parents work. Question, where do your parents work? Okay, solo se le da el sujeto y el verbo y usted arma la pregunta, okay? Next. Okay, here, complete with do or does. Who takes out the garbage in your house? My father. Okay, you decide if he, my father is do or does. What do you say? My father does. Right? My father does. The only thing. Okay, that's it, guys. And then, vaya, me van a trabajar de la slide de la 11 a la 14. Okay? De la 11 a la 14. Son 4 slides. Agradecería que lo hagan lo más rápido posible. ¿Ok? Para que logremos hacer una conversación que está por ahí en el manual. ¿Ok? Let's see. How many you are? 19. No, we are 18.
¿Individual lo vamos a hacer? No, en groups. Bye. Estoy a, es que como yo siempre hago un cálculo matemático aquí, ¿cuánto pongo por grupo? Ahorita estoy haciendo el cálculo. Okay. 18, you are, let me see, 4. 5, ok, 5 groups. De 11 a 14, Bati. Ya, what does she want? Entonces tenemos que responder esto. Ah, ya. ¿Ya entendieron? Sí. Entonces yo ya respondí esta. Yo necesito blue touch. Porque está nuevo. Vaya, póngale así. ¿Any questions? ¿Questions? No, bueno, no sé. Ok.
Questions, questions. Teacher, creo que estamos un poquito confundidos en esta actividad. Ok. Lo que ustedes van a hacer solo es hacer la pregunta, la respuesta, pero utilizando la información de en paréntesis. Ok, por ejemplo, está la pregunta, what do you need? Conteste la pregunta, pero con la información de en paréntesis. Ok. Okay. ¿Ya? Mm-hmm. Comiencen, comiencen, vamos a ver. No, escríbala abajo. No la monte así porque se le va a mover el texto. Escríbala abajo. Why do they want that suit? They want that suit. They want that suit. Because it's new. They want that suit because it's new. Ayuden, muchachos, todos, ayuden ahí. Okay. Help, help. They want that suit because it's new. Okay. They want? They want that suit. They want that suit. That suit. That is. Yo creo que la pregunta es a dónde, como dónde andan comprando María y brother. El hermano de María. ¿A dónde andan comprando? En otro lado. Sí, ahí tiene que ser María, María es brother, no shopping. El apóstrofe, ajá, el María's brother, right? María's brother. Sí, el hermano de María. Ajá, sí. María's brother. El hermano de María. María's brother. El apóstrofe y ese, para que sea hermano de María. Coloque el apóstrofe. Why does she like Einstein? Sería escatica. Quiero ver.
Okay, in the one that they say, why do they want a suit? It's incorrect because the answer is because it's new, right? So because it's new. So you say they want that suit. They want that suit, that suit, because it's new. That suit. Because it's new, okay. It's está mal ubicado ahí, okay. Because it's new, okay. They want that suit because it's new. La de arriba es pregunta y la de abajo sería pregunta, respuesta. Yes. O sea, usted está respondiendo la pregunta con la información de en paréntesis. Ok. Usted podría haber decir, como yo les explicaba en la clase, solo, what do you need? A blue tie. Y esa sería una respuesta, pero como estamos aprendiendo a hacer oraciones, para aprender el inglés formal, ¿verdad? Porque ese sería el inglés formal. Sí, entonces tenemos que hacer toda la oración con sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? ¿Cómo se podría contestar simplemente that suit because it's new? Ajá, why do they want that suit? Because it's new. Solo eso podría ser la respuesta. Pero aquí se le pide que la haga completa, ¿ok? Ok, thank you. Vale, entonces... Do you? Uh-huh. Do you also play football? Mm-hmm. One time do you? ¿Qué tú, verdad? Sí. Are you sure, guys, that the number one is does? It's, because the subject is they. Third person plural. Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Third person exactly. Plural. Do you... In the number three, the subject is your son. Your son is the subject, right? Plural. Son is plural. Son is... No. Son... Because the subject is your song. Your song. So it is singular or plural? Singular. Hijo. Exactly. Yes, yes. Because in plural is no hijo, it's songs, right? Mm-hmm. Entonces sería según este tercera persona, ¿verdad? Is he. Exactly, like I say here, right? Because it's your song. Uh-huh. So is the auxiliary. ¿Cómo diría completa? Mm-hmm. When do they go to the mall?
Do, no era DAPA. No era DAPA. Hello, Maria Edith. Oli. You stay with me tonight. Okay. Yes? Yes. And Rafael, remember your dinner. You can go if you want. Okay, bye. Well, no, don't go, but you queda como oyente, right? Sí, sí, yes. Thank you, teacher. Sorry for the rest. Solo vamos a terminar de partir. Está difícil eso. Están sufriendo, ya lo vi. Okay. Estamos sufriendo con eso, teacher María, pero escucho. Where? Uh-huh. Where? María. Aquí sería. María's brother, right? María's brother. María's brother, el hermano de María. María's brother, el hermano de María. Ah. María's brother. Ah. Ándale, ándale. Uh-huh. Son dos, ¿verdad? O sea, es uno, solo es el hermano. Pero de el María. Hermano, ah, el hermano. Ajá. De María. Es que como hay varios formas de cómo ser posesivo, ¿verdad? Your brother es posesivo, ¿verdad? Your brother. Pero también se puede decir la persona y... usando el apóstrofe, decía el hermano de María. ¿Dónde fue a comprar? Where does
Acuérdense la estructura, va. Palabra de pregunta, auxiliar, sujeto y verbo. Verbo. Ahí es das porque es el hermano de María, ok. He. He. Digo que sí. O podemos ocupar el when también. ¿Cuándo? Porque no hagan la tarea. No sé qué opinan ahí, cuáles ponemos. Sí, when. When quizás, porque ajá. Ya está. Sí. ¿Cómo nos ve, teacher? Good. Very good. I'm going to check it, right? Let me read. Okay. Veo que tienen un poquito de problemas en identificar el sujeto cuando llevan un posesivo. Porque cabal en los tres es que está el problema, los que llevan posesivo. Por ejemplo, your sister, your mother. ¿De quién estamos hablando cuando dicen your mother? De tu mamá, ¿verdad? Entonces ahí donde dice your son, ¿de quién estamos hablando? De tu hijo, va. Entonces, la persona, va. Sí, entonces ahí el auxiliar, vea, en 3, 4, and 7. Hay el mismo problema. Ajá, en 7. Ajá. Vaya, corríjalo, el auxiliar. Es solo eso, en esa. Ok, voy a ver si alguno de los grupos termina hasta el 14, porque sí, el tiempo nos avanzó. Pero ustedes sigan. Ok. Están este ya como están como entonces teacher, yes, una pregunta allí en esta que estamos haciendo ahorita nosotros with how does takes on the garbage, la primera oración que dice allí es, este estaría correcto el verbo así, porque la otra vez usted me dijo que cuando es así el verbo auxiliar absorbía el cambio. Ajá. Y ahí le han puesto takes, makes, watches. Does takes. Ajá, sería de anular la S ahí. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Espérame, es que allí en ese es espérame, quiero ver el ejercicio original que ya así ya no, lo, no lo reconozco. O no iba ahí das. Así ya no lo reconozco, permítame. Ya lo, así estaba. Ya, ya lo estaba, veo. Sí. Sí, el primero. Ya lo veo. Okay, el primero. Ok, no puedo compartir pantalla ahorita. Me voy a tener que salir de aquí. En el primero está, mire, ya lo quitamos. Sí está originalmente, el primero. Ah, who takes out the garbage in your house, my father. Vaya. Uh-huh. Ah, ya le entendí qué es lo que han hecho. Vaya, uh-huh. Ahí no le van a poner nada. La pregunta ya está bien. Ah, es en la respuesta. Ah, okay. Solo es en la respuesta. Ah, pues who takes out the garbage in your house? My father does. Sí. Solo en la respuesta le van a decidir que cuál era el auxiliar. Ah, las preguntas okay. No. Las preguntas están bien. Sí. Mañana les voy a preparar un poquito de espacio para la clase para explicarles la diferencia entre los who. Sí.
Pero ahorita sí no, porque estaba cargadita la clase. Inclusive creo que no vamos a terminar todo el contenido. Y ahí bueno, entonces donde dice my father. My father, y ahí donde usted va a poner el auxiliar. Do or does. My father. My father does. Ajá. Ajá. Exactly. Prepárense does, porque yo creo que ustedes van a presentar este slide. Voy a poner a cada grupo a presentar uno. Bueno. ¿Verdad? Roberto y Eric. Ajá. Exacto. Son. Ponemos los dos, Roberto y Eric. De yo digo que de. Pero de ahí para no usarlo. Primera persona plural. Ajá. Entonces sería daba. Quizá, ¿verdad? O tú. Das. Okay. ¿Está bien con das o lo dejamos con do? Que está bien con das porque... Porque dice, does your teacher check your homework? Está usando your dos veces. ¿Y con qué frecuencia? Sería tercera. ¿Qué es tu trabajo? Sí, sería das. Ahí sería das también porque es o no. Ya nos falta otro. No, no, solo esa ya. Esa, Eva. Ah, pues sí. Teacher, ahí estamos bien así. Y este no sé si lo íbamos a hacer también. Uy, no hicieron la primera. Ah, esa vamos a hacer y... Oh, corazón, ya habían terminado pues hagamos la esa última. Ahorita. Solo esa nos falta. What do you need a blue tie? Ajá. How do you say tea?
Hello, Bedit. Hello. No se le voy a olvidar quedarse. Yo me quedo ahora, va. Sí. Okay. Y ahí mira bien cómoda donde está usted. Ay, sí. ¿Es hamaca o bien no? Bien cómoda, hace mucho calor. No, un sillón es. Ah, es una de esas sillas. Ajá. Es que atrás es como una cortina. Eso de creer. Sí, la cortina. Pero estoy en una silla. Ajá, sí. Yo la miraba como acostadita. No, ay, ya me hubiera dormido, ticho. Ya está noche. Para mí, la noche joven todavía comienza. Santo Dios, Dios. Y me duermo a las 1 de la madrugada la mayoría de veces. ¿Y se levanta? Ahí sí está la diferencia. Me levanto a la mayoría de veces a las 8. Qué galán. Ya. Ajá, ahí está la diferencia. Nosotros porque a las 4 ya estamos de pie. Sí. Yo si me levantara a las 4, olvídense, a las 8 ya estuviera acostada quizás. Nomás terminaré la clase, ¡zum! Así te voy a la cama. De la silla a la cama. Ok, vamos a ver, el grupo número 1, grupo número 1, presénteme las respuestas. Ok, the group number 1, the number 1, ok, the slide number 11. Okay, voy a poner a cada grupo a presentarme solo una. Un slide cada grupo. El número 1 va a presentar el slide number 11. Group number 1, Lady, María. Ya sé por qué es que no lo hacen, porque fuera Rafael que presentaba quizás y como él ya está de oyente. Okay, so the group number 2. El grupo número 2, the slide number 11. Pero no dijo a quiénes le tocaba así. Tiene el grupo 1 y el 2. Bye. Okay, only 11. Okay, the group number 2, only 11. No, eso no lo tenemos nosotros. No la hicieron. Es la que no habíamos hecho, teachers. La dejamos a medio. La que lo hicimos. Pero la dejamos empezar. Vaya, entonces veamos esa, la 12. Vamos a dejar el otro grupo, tal vez ellos lo hicieron. Ok, vamos a revisar si tienen errores, ok. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often do... Ok, aquí no lo corrigieron. It does. How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher? Does your teacher? And the number 5, number 4, does your son? Number 4, does your son? Okay, and that's all. That's all. Okay, stop sharing. Maria Luisa, stop sharing. And in the group number 3. Okay, the group number 3, share the number 11. Victoria. Sí, no, ni sabía que nosotros éramos, pero ahorita. Ajá.
Porque allí no dice el nombre de ella. Victoria dice en el número 2. Pero dele. Igual lo comparte siempre. Ya, yeah, yeah, yes. Vaya, quizás ustedes terminaron todo, ok. 11. La 11. Ajá, 11. Ok. What do you need? I need a blue tie. What do they want? The suit? They want the suit because it's new. What color do you want? I want a black color. Which sweater do you want? I want the green one. What does she want? She wants new bags. Why does she like this tie? She wants this tie because it's gray. What size does he need? He needs extra large. Which shoes does she like? She likes the black ones. Perfect. No mistakes. Thank you. Okay, the group number 3, Marco, the slide number 13. Es, pero estaba compartiendo otro compañero. Moisés, maybe. Sí, Moisés. The slide number 13. This is 12. 13. Okay. Complete the question with where. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Where does her friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where does Roberto and Eric exercise? Okay, if you say Roberto and Eric, it's plural. So it's no does, it's do. Remember, when it's plural, is do. Okay, where does his sister work? Where does your brother do the laundry? Excellent. Okay, no mistakes, only one, but it doesn't matter. Okay, the slide number 14 is the group of number 4. Slide number 14, group number 4. The group of David, right? David, David, el grupo de ustedes, ¿quién es el que estaba compartiendo? María Luisa. María Luisa. La última. De 14. 14, 14. La última. Okay. So, say, who takes out the garbage in your house? My father does. Who makes dinner? My mother does. Who washes the dishes in your family? I do. Who does the laundry? Aquí como que se omitieron el verbo. Cuando borraron los auxiliares, como el verbo era does, lo omitieron. Okay. Who does? Aquí eran who does, póngalo. Who does the laundry in your house? Hello, María Luisa. Here is who does.